A ustedes y con todo cariño, la oración que siempre hago antes de comenzar un programa o antes de comenzar una consulta, porque quiero que tengan bien claro qué es lo que yo quiero con mi actitud. Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma de él posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Quédate, Señor, en mi corazón, en una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la mía puedan sentir en mí tu presencia, y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Quédate conmigo, Señor, así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni un solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Amén. La gracia de Dios está sobre la faz del planeta. Las manos de Dios han abrazado el planeta. Estás abrazado por Dios. Día 7 y 8 días, 8, 7, 7 y 8, día del alumbrado universal en homenaje a ella, la reina del cielo, la reina de nuestros corazones, la reina del mundo entero, la madre de Dios y corredentora del mundo. Orémosle a la preciosidad, a la belleza, a la majestuosidad de la belleza de la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos en este día nuestras almas. Te las hemos entregado, te las reentregamos, te las reembolsamos. Tú nos has sacado de todo momento de tinieblas, de penumbras, de soledad, de muerte. Has detenido la muerte. Has detenido castigos que nos podían haber dado, como la madre intercesora que eres, como la madre que ruega incesantemente y con lágrimas en sus ojos a su Padre por sus hijos. Recibe, Señora Madre Nuestra del Jordán, mi eterno agradecimiento y el eterno agradecimiento de tus hijos que en Colombia hoy en día no están, que buscando mejores sitios para ir llevando una vida como la que tú deseabas que llevaran, llegaron hasta el encuentro conmigo e hiciste aparecer las flores que hiciste aparecer cuando le prometiste a Juan Diego que flores en el desierto habrían. Así como yo le digo a los que hoy están desesperados, esperanzas hasta en el mismo desierto. Allí podrás encontrar las más preciosas flores. Allí podrás encontrar una amalgama de mezcla de colores sin igual, porque donde quiera Dios no hace brotar las flores, hace brotar el oro, la esmeralda, el diamante, hace brotar las aguas de su misericordia infinita para aquellos que tienen fe, porque Él dice, pedí y recibiréis. Pero pedí, pedí, porque hay quien no abre la boca. Y Dios tiene que entender que hay algo, que hay un dígito, que hay un ser, que hay un espíritu. Pero date a que te señalen. Toca y se os abre la puerta de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de una nueva república. Porque nosotros seremos también constructores de patria. Si algo hacemos, hay quienes estorban en los progresos de la patria
y nosotros nos inclinamos a hacer algo, a cuidar el ambiente, a querer el agua, a respetar a nuestros semejantes, a orar y a pedir a Dios por los incrédulos, por los agonizantes, por los necesitados, para que no hayan abortos, para que así no haya tanto karma, tanto espíritu vagabundo, tanto espíritu errabundo que anda sin consuelo, porque muchos almas errantes que no han podido entrar ni al propio infierno, porque no tienen en entrada ni al infierno los espíritus del mal, y divagarán sin poder, sin aliciente, sin alas, porque Dios a todos les dominará, porque Dios es el poder más grande que ha habido, que habrá, que no podrá haber. Dios es todo, todo, todo poderoso. Métete a este círculo, métete, ven, inclínate reverente, ha sido llamado, ha sido escogido para oír, que es primer vez. Hay muchos que veo que son escogidos para que despierten la semilla. ¿Y es que vamos a fundar una iglesia? No, personalmente, cada uno somos templo del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros estamos obligados a, como templo del Espíritu Santo, oficiar en el altar de la esperanza, en el altar de la amistad, de compartir y de llamar al pueblo para que nos unamos a través de las enseñanzas de Jesús, para que logremos el bienestar que tanto anhelamos. Tenemos que saber ser disciplinados. La época requiere mucho cuidado, porque hasta los insectos necesarios para la subsistencia de la tierra están desapareciendo, porque han sido menoscabados con los insecticidas, con un poder destructor sin límites. Esos parásitos hacen falta a la tierra, los que cuidan el planeta, los defensores de la tierra. Que Dios los ilumine, que Dios los bendiga. Párate y anda. Da dos o tres pasos en la búsqueda del Señor y Él te responderá, haciéndote un campeón de la maratónica carrera que emprenderás en busca de la felicidad que tanto has anhelado, pero que poco o nada habrás hecho para encontrarla, y todo se ha quedado en palabras. Los hechos son las realidades. Misterio es algo indefinido que gustamos, aceptamos, creamos o no, porque de los misterios y de los astros dependemos. Permítame guiarle por el camino más corto para triunfar en su vida, indicándole qué es lo que más le conviene, no adivinando qué es lo que más le conviene, después de un minucioso y profundo técnico análisis técnico espiritual. Le resolveré la inquietud emocional, orgánica, económica, financiera, amorosa o personal. Ya saben, hermanos, que estamos en el alumbrado de la Virgen, que se prendan esas luces. Apaga la luz de la oscuridad, porque hay una luz que no te deja ver, y es la oscuridad aún en medio de la propia luz, porque hay personas que mueren angustiosos dentro de la propia fe, porque es una fe que realmente no es una fe de hechos, sino de palabras. Déjese llevar por la visión de que materializará sus sueños de tal forma que se sorprenderá, ayudados por la fuerza de la Virgen María, a donde no llegaremos. Pero deja los vicios y déjate de creer que lo sabes todo, que lo puedes todo. Que esa novena que se desempolvó, tuvo el tiempo para decir: no he conocido un tiempo en el que se haya despolvado tanta novena, tanto libro católico, tantas enseñanzas, tantas biografías de tantos santos de la iglesia. Y me ha tocado observar los altares que estaban escondidos. Ah, porque es que la misma oración, la imagen, tantos años, pero... Y tuvieron vida y hijos y propiedades y no le agradecieron al Señor. Pero ahora que estuvo la humanidad y que estamos todavía en peligro de perder nuestra vida, porque si no nos cuidamos y vamos y nos mezclamos donde hay multitud, vamos a ser sembradores de muerte, de soledad, de penumbras. Cuidemos y cuidemos a los demás, vivamos y dejamos vivir. Porque el vivir no es solo vivir, hay que vivir, pero para ayudar a bien vivir a las personas.
Orémosle a la Virgen del Jordán. Vamos a rogar a la Santísima Virgen del Jordán que Dios se digne concederle misericordia a toda la humanidad, la que en este momento se encuentra sumergida en una crisis de dolor, angustia, infección, muerte, desempleo, corrupción, desengaños, insultos, blasfemias, mentiras, acusaciones, presos, muerte, catástrofes, incendios, maremotos, terremotos, incendios y desbordamientos. Es decir, realmente una crítica situación. María, llave espiritual de la fe, confiamos en ti. Nosotros confiamos en ti, Señor, y en tu esperanza. Santísima Virgen María, llave espiritual de la fe, amada Señora nuestra del Jordán, rogá por nosotros, te lo suplicamos, te lo pedimos, nos humillamos, intercede Madre, y la esperanza de la llama de tu amor, con el poder de tu inmaculado corazón, ponlo sobre toda la humanidad, la cual se encuentra en estos momentos sumida en el caos total, porque están faltos de fe. Los valores religiosos han llegado a menos. Tu madre sea nuestro faro que ilumine nuestra existencia y que con tu presencia y ayuda nos guíes hacia un renacer espiritual cuya meta sea el alcance del reino celestial. María, madre espiritual de la fe, y por todo el mundo y proclamad el Evangelio, oh Madre Purísima, intercede constantemente para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdadera fe. Fortalezca a los operarios, los cuales renunciando a su mismo bienestar, dedican su tiempo a la difusión del reino de Dios. María, templo del Espíritu Santo, intercede, Madre de Dios y Madre nuestra. Nosotros confiamos en tu bondad. Tú fuiste tu pureza, tabernáculo vivo del Señor. Ejemplo de pureza, oh Santa Virgen María de castidad. Haz que cada joven adopte una actitud interior que no solo lo lleve a poseer una paz, una virginidad espiritual, sino física y también una entrega total. Queremos, Madre nuestra, ensalzar la virtud de la cual hoy rogamos a tu intercesión para repetir, bendita sea tu pureza, Virgen Inmaculada, gracias por esta enorme riqueza que nos regalas en este alumbrado que te ofrecemos con las luces que encienden la esperanza en una Navidad donde estarás más presente que nunca, porque ahí cuando más necesitamos los hombres, ahí al lado nuestro siempre está la Madre. A las madres de cada uno de ustedes, a ustedes señoras que me escuchan y me ven, me creen y piden a Dios por mí, pidan también por la juventud que anda en despavorida y terrible y intrépida batalla con su vida por el vicio, consumidas por los odios, tal vez por una mala mujer o por un mal hombre que llevó a la niña, al joven o a la joven, al camino más incorrecto que pueda tomar la pobre sociedad con la juventud, cual es el vicio. En el nombre de Dios Todopoderoso, que ustedes todos obtengan de la Virgen el alumbrado de su interioridad para que descubran exactamente la palabra, que es la palabra de perdón, la palabra de salvación, para que salgan de ese hundimiento en el cual han querido verlos los mismos que los envidiaron, los mismos a quienes posiblemente les sirvieron, aquello a quienes les dieron el abrazo y en muchas ocasiones su corazón los tocó, mas sin embargo han sido tan corruptos los que traicionan la amistad que ese mismo influjo de amor y de respeto que a veces enviamos a los corazones de otras personas no son bienvenidos, no porque nos desprecien, sino porque la energía del Espíritu Santo nos hace reconocer la infamia del traidor, aquel
que como Judas lo vendió a él, la traición, la envidia, la difamación, la pobreza, el desempleo, la traición desaparecerá de la faz de la tierra y los hombres unidos cantarán y brindarán alabanzas del Señor, porque si hay algo grato es compartir la felicidad que recibimos del cielo, porque es tanta dulzura, es tanta alegría, es tanto bienestar, que no somos capaces de quedarnos con esa inmensa felicidad, porque no somos capaces. Participen de esa felicidad que Dios da a las personas que quieren dar, que quieren ofrecer una ayuda a la patria, al vecino, al amigo, al familiar, al caído, al pobre animal vagabundo, al ser humano vagabundo, aquellos que trabajan denodadamente por el logro de sus aspiraciones y nunca logran nada, sino estar endeudados, preocupados, cansados, afligidos, resguardados, asustadizos, nerviosos y fuera de eso, perdidos en el valle de lágrimas, porque no saben enjugar sus lágrimas pidiendo el amparo de la Reina del Cielo. La Virgen nos purifique, la Virgen nos acepte, la Virgen pida por nosotros la mejor Navidad de su vida, dependiendo de la fe que pongan, porque Dios hace los milagros en proporción a la fe que ponemos cuando lo pidamos y cuando demos ejemplo de esa fe de la que Él mismo dio ejemplo, es decir, de esa fe que mueve montañas. Lo mismo que tienen que poner en práctica esa fe para escuchar mis consejos, para los negocios, para el amor, para el trabajo. Si cree que esa mujer lo tiene dominado, si cree que lo están embrujando, lo están hechizando, separe sus citas, porque esta semana no atiendo. Ya de mañana miércoles en adelante les voy a decir qué día voy a atender. Ya vengo con el horóscopo para la parte final. Daber Urbay, ocultista, consejero y mentalista, el que más años lleva en la región, apoya el deporte, la cultura en todas sus manifestaciones, siempre en la lucha por el bienestar del ser humano. Daber Urbay, el magnífico. Daber Urbay, siempre la verdad. Daber Urbay, la voluntad siempre en hacer el bien. Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Usted puede alcanzar el éxito y ser un triunfador. Cientos de personas que vivían de fracaso en fracaso, personas desilusionadas, perseguidas por la envidia, visitaron al gran maestro mayor, Daber Urbay, y cambiaron sus vidas. Y hoy son felices, gozando de buena salud y buena suerte. Hace más de 10 años que estuvimos en la ciudad de Neiva con muchos contratiempos, con muchos inconvenientes en la parte económica. Yo era una mujer que me mantenía llorando mucho. Lo que me hicieron fue como para, de pronto, para que él me cogiera pereza, le cogiera pereza a los niños. Nosotros nos había puesto un maleficio, nos habían hecho una hechicería para que definitivamente nosotros fracasáramos, para que nosotros no saliéramos adelante. Nosotros teníamos los hijos para empezar carrera y nosotros sin un solo peso con qué mandarlo a estudiar a la universidad, porque realmente nos parecía muy costoso, económicamente no teníamos, y de ahí empezó, con el tratamiento de él, empezamos nosotros como a surgir, y ya de así lo mandamos nosotros a estudiar la carrera de medicina en Neiva. Por eso nos sentimos muy agradecidos de haber conocido, de haber visitado al maestro de maestros, profesor Daber Urbay. Gané chances, varios chances con los números que él nos proporcionó. Y de ahí adelante, pues, hemos seguido luchando y con la ayuda del profesor, primero la ayuda de Dios, como dice el mismo maestro. Donde él está, él siempre piensa en el bienestar de la gente. Los mismos hijos de nosotros son testigos de muchas cosas positivas y de muchas cosas buenas que nos ha pasado después de que nosotros conocimos al maestro Daber. Daber Urbay, el magnífico.
es un cúmulo de sabiduría. Daber Urbay es tu consejero espiritual honesto. Daber Urbay, el mentalista mundialmente reconocido como el mejor. Reporte de seguidores de países europeos hablan de la efectividad de Daber Urbay. El estudio, la consagración al ser humano, dan el poder a Daber Urbay. Daber el Magnífico, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Preparen el vasito con el agua. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Santísima Virgencita, te doy muchas gracias por las personas a quien tuviste a bien arreglarle sus problemas, conseguirle sus visas, sus casas, conseguirle lo que pedían, sanarlas en la forma que sanaron a San Antonio, a San Próspero, al Señor de los Milagros, a sus tres santos reyes, oh bendita Madre de Dios y Madre de los hombres. Gracias por habernos amparado y permitido pisotear la cabeza infame de la traición. Atención, Aries. Tauro, Géminis y Cáncer. Aries, vas a disfrutar, Aries, mucho con algo que realmente te conmueve y te llena de esperanza en las cosas o las actividades que te gustan y que te aportan mucho bien a tu espíritu. Será así un día muy especial en el que vas a sentirte como hacía tiempo no te sentías. Tauro. Tauro, tu talante con tu familia va a ser mucho más amable que en días pasados, en los que quizás has sufrido algún revés que has volcado en los demás cercanos, y ya bajas de este nivel de tensión porque te das cuenta de que al fin y al cabo son tu mejor refugio. Géminis. Géminis, hay asuntos económicos que te preocupan y te dedicarás a ver cómo puedes organizar mejor tus gastos o ahorrar en algunas cosas. Si quieres, puedes hacerlo, ya que hay cosas que son puros caprichos y que no te hacen falta. Cáncer. Cáncer, no te conviene pasar demasiadas horas delante de las pantallas y últimamente quizás estás abusando de ello. Debes darte cuenta de que es necesario desconectar y hacer otro tipo de actividades que no sean las relacionadas con tecnología. Leo. Atención, Leo. Te conviene comenzar a pensar que lo material no es siempre lo más importante y que si bien hay elementos necesarios e incluso imprescindibles, es mucho más importante lo emocional y el afecto que puedas darle a alguien. Hay muchos cambios en este sentido, Leo. Virgo, si te preocupas que algo ves en tu pareja, debes hablarlo honestamente con él o con ella, que podría significar muchas cosas que realmente no sabes, y es preferible que sepas la verdad antes de que te pongas a dar vueltas en tu cabeza a lo que no es real. Ya saben ustedes, hermano, hermanas, hermanos, y digo que ya saben, porque si no lo saben, han perdido el tiempo, porque el corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, la Santísima Virgen del Jordán, las almas benditas del purgatorio, que a mí me ayudan. Obvio, allí en esas almas hay un grupo de personas que otro tiempo fueron y me consultaron. Y fue tan grande su agradecimiento que después de haber fallecido, me demostraron su ayuda. Cuando las invoco, me responden. Cuando es por caso de la propia familia o cuando no es, oren por las almas del purgatorio y por los agonizantes. Son muchas las personas que morirán todavía. Dios nos libre, Dios nos ampare, Dios nos favorezca de un recontagio, de una reinfección o rebrote, como quieran llamar. Depende también de nosotros, mucho. Mucho de nosotros. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Primero Dios del cielo. Dios, si Él lo decide, ¿quién podrá
desobedecerlo a Él. Si cuando Él manda, hasta el diablo obedece. Si Dios quiere salvarlo, nadie puede resistir a su voluntad. Ponga toda la fe. Que le han dicho que ese problema no tiene solución. Que a muchas personas, familiares, les quisieron hacer perder la fe. Porque dijeron, eso es imposible, eso no lo ha hecho nadie. Eso, olvídese de eso. Pero lo lograron. Porque nada es imposible. Y que quede muy claro. Nada es, nada será, ni ha sido imposible para aquel que tenga fe. Porque si usted no tiene fe, perdió. Pero si tiene fe, logró. Puede que en este momento usted tenga deudas. Puede que en este momento no tenga ni mexana para echarse para el olor de los pies. Puede que en este momento tenga sus zapatos rotos. Puede que no tenga ni para dónde coger, pero puede llegar a tener mucha más. Si quiere comenzar, si quiere salir de donde está. Y aquel que tiene mucho, y que tiene mucho poder, y que cree que no le entra el mal, no lo haga, no lo aconsejo. Todos deben cuidarse. Usted no puede decir, de esta agua no beberé, porque quien ha dicho así le ha tocado calmar la sed de muchos días con el agua que dijo que no bebería. Es mejor que agua que no has de beber, déjala correr. Hablo con aquellos escépticos, aquellos desconfiados que no solo viven felices en su pobreza, en su desgracia, en su soledad, en sus necesidades, sino que quieren llevar a otros, como ellos llegaron, a vivir casi de la mendicidad, hombre. No hay derecho que en un mundo donde hay tanta cosa que hacer, haya tanta gente alentada, pidiendo con reloj, inclusive con gafas, con maletín, y pidiendo. Bueno, hay necesitados, pero a esos debemos darle. Y ojo, que el que da, recibe. El que recibe y no da, las manos se le cerrarán y nunca más volverá a recibir, sino que tendrá que pedir, para que vea lo horrible que es pedir. Atención, Libra. Te atraerá mucho, Libra, todo lo que venga tenga que ver con la comida, y disfrutarás preparándola o comiéndola. No está mal, porque quizás signifique también compartir eso con alguien y una vía de comunicación con esa persona. Pero no te excedas en nada. Escorpión, si intentas saltarte las normas, Escorpión, algo muy habitual en ti, puede que te lleves un pequeño chasco. No es momento para llegar a tus metas por caminos fáciles o cogiendo atajos. Deberás hacer el mismo recorrido que los otros. Así que no creas en tus estrategias, que más bien son trampas. Sagitario, no dejes que las redes sociales te digan lo que debes hacer, Sagitario. A veces sus influencias no son nada positivas y tú debes saber distinguir bien lo que es real y lo que no. Tendrás ejemplos que te harán reflexionar mucho sobre esto. Aprende. Capricornio, aunque no te apetezca nada, debes arrimar el hombro y colaborar con un trabajo que puede ser en el hogar o fuera de él, pero que no debes evitar por pereza y pensando que lo hagan los demás. No sería nada justo y lo sabes de sobra. Acuario, es posible que alguien te sugiera una idea muy convincente para poner en marcha un proyecto en el que te volcarás a pensar que otras personas pensarán que haces una locura, pero solo tú sabes lo que debes hacer con tu vida y un cambio no te viene nada mal. Piscis, si tu pareja te pide algo, Piscis, no dudes en concederle lo que sea, incluso si crees que es un capricho, ya que será algo que puede mejorar la comunicación entre ustedes. Además, no será algo material, sino un tema relacionado con la organización del hogar. Tiempo bendito para decirles, me despido, pero no sin antes decir, con una satisfacción tan agradable, porque hoy toqué personas que me lo irán a decir. Personas que sentí lo que salieron, les salió perdón, y sentí lo que pensaron, convertido en voces que animaron mi corazón para en próximos programas, con la ayuda del Todopoderoso, brindarles mucho mejor y más amplio conocimiento para que vayan aclarando la visión del futuro que ustedes pueden conocer a través de la limpieza
de sus canales psíquicos, que pueden efectuar conmigo personalmente, aspecto total y completamente garantizado. Tomen el agüita, que Dios les bendiga. Feliz alumbrado a la Virgen María. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, Daber Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Daber Urbay. Daber Urbay. El poder de la fe. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.